Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Metal Gear Solid 2, última historia de Snake Tales, por fin, joder, External Gazer. No sé en qué consistirá, pero solo os digo que el comienzo estaba grabando y no sabía qué hacer. Y he tardado como 5 minutos en averiguarlo, así que vais a ver ahora en qué consiste esto. Ponía Mei-Link ahí, cuidado, cuidado, Otacón, Mei-Link. Bueno, lo que había que hacer era simplemente... Todo está cerrado. Tenemos que venir aquí, joder, aquí. Yo por aquí no había venido. Y sale la escena. Una chorrada, la verdad. Pero es que... 5 minutos perdidos, tío. A partir de aquí ya no he hecho nada más, obviamente. A ver. Misión busca del monstruo. No entiendo nada. No sé. Bueno, lo que haya que hacer lo haremos. No tengo problema, juego. Me enfrento a todo. A ver, ¿a quién habrá que enfrentarse? ¿Qué? Bueno, voy a ir guardando, ¿eh? No entiendo esto. A ver. Voy a ver si puedo coger algo. Si es que hay algo, claro. Que nunca hay nada. Suele haber mierda. Son dos bombas. Vale, cuidado. Vale, ahí te quedas, chaval. Yo pensando que ya me habría quitado de encima toda esta enfermedad. Y ya veo que no. Anda, pero si está ahí. Vale, ¿dónde está? O sea, nada. Tengo que vigilar porque abajo hay uno. Vale, voy a guardar. Vale, fuera. Realmente no sé si habrá algo por aquí. No, parece que no hay nada. Bueno, nos dan 10 minutos, pero... Solo tenemos el sensor A. Joder, yo no me esperaba esto. Vale, voy a guardar aquí. Que os aviso cada vez que guarde. Ahí hay uno. Vale, este cerdo va a venir. Podríamos ir por abajo, pero voy a esperar. Vale. Me va a ver. Dejadme que me pongo aquí. Me voy a guardar. ¿Vale? Ahí estamos. A eso iba yo, joder. A eso iba yo. El otro va a subir, ¿no? El otro. Vale, que suba. Sí, 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 sí. Tú tranquilo, chaval. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? Vale, a ver. Vayamos con cuidado. Vale, la otra bomba está ahí dentro. Perfecto, ya la veo. No sé si habrá algo abajo. Pero bueno. Vamos al grano. Aquí no hay nada. Obviamente. Vale. Aquí dentro no hay nada. Cierra. Me imagino. Vale, esto está sin bombas. O sea, puedo pasar. Ahí está. Vale, o sea, no sé en qué consiste el External Gazer, la verdad, pero... También tiene... Es que no entiendo esto, realmente. Yo pensaba que ya había acabado con las misiones de realidad virtual. No. Bueno, no leo nada. No sé lo que me van a pedir. A ver.
Vale, está hablando como si tuviera que hacer más, ¿no? Vale, pero son al azar. Elimination. Vale, el disparo del enemigo es muy potente. Yo voy guardando, yo insisto con eso. Vamos a esperar. No, no quería hacer esto. Cuidado. Cuidado. Cerdo de mierda. Que venga, que venga. Vale, voy a guardar. No, no quería hacer esto. Voy a cargar. No, no, no. Pírate. Tu puñetera madre, ya me ha visto. Ah, estoy muerto. Es que he hecho los gilipollas, pero bueno, se me da bastante bien. Sí. Bueno, me da igual, ¿no? O sea, si tengo que cargar, la voy a cargar. Aquí me parece que... Vale, este cerdo es que se mueve de lado a lado y... Nada, quedan pocos. 5 quedan. Si le das en la cabeza, pues mira, te lo agradecería, la verdad. Vale, me da igual la puntuación, ¿eh? O sea, solo quiero superar. He guardado la partida ahora aquí. Quedan 3. Tengo miedo. Vale, los otros ni se enteran. Supongo que con la M9 es mucho mejor porque no matamos a nadie. Y yo estoy matando porque estoy muy agresivo. Tu puñetera madre. Jódete, cerdo. Ahí estamos, jódete. Vale, el final está aquí. Perfecto. Se acabó. Venga, vámonos. Me da igual, señores. Yo ya digo que no voy a sufrir. Y ya está. Con eso me quedo. Porque desde luego que el sufrimiento con este juego se está haciendo eterno, tío. Venga, va, a ver qué más me dicen. Porque esto parece que van a ser así todo el rato, ¿no? No leo, simplemente... ¡Uy! ¡Uy, un monstruo! Cuidado, ¿eh? Que ya me imagino quién es. Me imagino que debe ser el centinela grande. El... No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, vamos a vigilar. Seguro que sí, ¿eh? Tengo miedo, tío. Uy, cuidado. Vale, este cerdo... O sea, es que se buguea. O sea, se me pone... Yo lo mato, que le jodan. ¿Y ahora qué? Tendré que meterme por aquí. Vale. Bueno, últimamente, o sea, que hay mucha lectura, ¿no? Vale, no sé. Mira, Gurlugon. Lo estoy leyendo ahí. Vale, pues habrá que enfrentarse al Gurlugon. Uf, cuidado con eso, ¿eh? No tengo ganas, tío. No tengo ganas. Vale, no he guardado. O sea, he guardado antes de empezar esto, pero... Chúpala. Voy a guardar justo ahora. No sé si habrá algo debajo de la mesa. Ahí parece que no. Snake, no te choques. Vale, parece que no, ¿eh? Creo que tampoco. O sea, coño, que no. Ven aquí. Una ración. Por algo me la dan, ¿eh? No hay que dar por hecho nada.
Que luego siempre hay cositas. Guardo la partida. No veo dónde está. Oigo algo, tío. Oigo pasos. Cuando oyes pasos y no sabes dónde... Déjame que guardo la partida. No sé dónde estaba, pero no nos hemos encontrado de milagro, vamos. Estaría en el otro lavabo. A ver si hay algo por aquí. Es que realmente todavía no sé en qué consiste todo esto. Mira, munición de la M9. Dale, coño. ¡Abre la puerta, joder! ¡Qué madre mía! ¡Qué empanado estás, Snake! Por favor. Vale, BC. Cuidado con ese cerdo. No voy a... Es que está moviendo la cámara. Vale, cuidado con el cerdo este. Voy a guardar ahora. Bueno, no. Ahora. No sabe lo que ha pasado por ahí. No tengo por qué matarlo tampoco. Nos vamos a complicar la vida. Ese está ahí, lo dejo ahí. Uy, cuidado. Vale, voy a guardar, pero realmente... Vale, cuidado con aquel cerdo. Buah, tío. No hay nada, ¿no? Sí, hay algo aquí. Vale, voy a guardar. Creo que ha subido. Madre mía, un poco de suerte también, ¿eh? La verdad. Vale, cuidado. Veamos qué pasa. Me han obligado a capturar a un monstruo y ahora parece que algo va a aparecer delante de mis ojos. Vale, tío. Dejadme que guarde en otra ranura también. No me fío ni un pelo, tío. Ahí está el Gurlugon, tío, míralo. Vale, jódete. Hostia, cuidado, voy a guardar. Venga, carga. O sea, guarda. A tomar por el culo ya. Vale, voy a guardar aquí. Voy a estar disparando hasta que falle. Vale, guarda. No tengo prisa. Vale, carga, porque este cerdo no me va a joder aquí. ¿Qué coño haces apareciendo y desapareciendo? Venga, siguiente, guardamos. Así voy a estar. Es que esto es un coñazo. El juego abusa, pues abusamos todos. Vale, carga, porque no sé, nunca le doy en la cabeza. Siempre por un milímetro, tío. Venga, sigamos. Siguiente, va. Venga, el siguiente que aparece seguro que también... Sabía que había uno detrás. He escuchado una puerta, tío. Voy a cargar, me la suda. El golpe me lo tengo que llevar. Salgamos de aquí. El golpe me lo tengo... Cargamos la partida hasta que el puto juego decida que no me da un golpe, tío. Porque es que es impresionante. No puedo esquivar. Bueno, pues sigamos. No, es que me da igual. No voy a perder vida por esta mierda que está decidiendo el juego, tío. Qué tumor, colega. Este juego es una mierda, abusando. Vale, y guarda.
He perdido vida, pero me suda los cojones. Que vengan aquí. Y vuelvo a fallar, ¿eh? La habéis visto vosotros. Es curioso, tío. Tiene un cabezón de mierda y... ¡No le doy en la cara, tío! ¡Qué falso que eres! A ver, le estoy apuntando en la cara, tío. El juego dice que no, que como tiene el casco no se le puede dar. Hostia, es que no le doy, es que es impresionante, qué falso, colega. A ver, vete a la puta mierda. Media hora para darle en una cabeza que tiene ahí bien grande, tío. Hostia, este directamente te da, Hostia, es que este no te deja tiempo ni a pensar, tío. Que no me vas a dar. Bueno, pues nada, el juego se inventa que me da. Hasta que le dé. No, no, no voy a parar. No me sale de los cojones. Y cargaré hasta que deje de darme. No me sale de los cojones, tío. ¿Cómo puede ser que me dé? Es que me tiene que dar. Me cago en su puta madre. Otra vez. Pues no me da la puta gana. Tío, qué desesperante, colega. Me cago en todo, nene. Otro que me da. Parece que me estén obligando a dar. El juego se lo inventa, nen. Me cago en tu madre, que no me das. Es que, tío, tengo que recibir el golpe por sus santos cojones. Tío, es impresionante, nene. No me da la gana. Te juro que este no me da. No entiendo yo, parece que esté calculadísimo, tío, para darme. Es que me desespera, tío, cómo se inventa el juego. Que no me das. No me das, tío. Es que me desespera, tío. Parece que se esté riendo de mí el puto juego. No me das, es que no me vas a dar, te lo juro, tío. Vale, guarda. No me vas a dar, tío. No me vas a dar, es que no me sale la polla, tío. Voy a estar aquí 5 años, te lo juro por Dios, tío. Es que no lo entiendo, tío. ¿Cómo puede ser tan puto Dios? Pues hasta que le dé, Voy a estar cargando la partida 5 años. El juego se inventa por cojones que por automatismos me da. Pues yo me invento que no. Es que me parece desesperante, colega. Y ahí se ve lo injusto que es el puto juego. ¿Abusando de dificultad? Pues yo abusando del guardado, tío. Así de claro. Bien, siguiente, venga. ¿Qué pasa? La foto, sí. ¿Ahora saldrán todos los periódicos? ¿Qué ha pasado? Ah, no, que eso era otra página de... Me he rayado, tío. Bueno, a tomar por culo, venga. Este es esperante, tío. O sea, el juego cuando abusa, tío, de estas mierdas, ya te cansa. O sea, si esto no lo estás guardando en la partida, esto no lo haces en la vida. Hay que estar ahí, o ensayo y error, como un gilipollas. Buah, espera. Voy a ir guardando, Está el Gurlugon ahí. Vale, voy a guardar. No me acuerdo cómo era. Creo que tenía que... No. Realmente creo que no le tengo que dar a ninguna parte así. Vale, ahora me quedo quieto. Voy a cargar la partida porque me da igual. Pero creo que tenía que... Ah, ya sé, creo que tenía que... Dejar que rompiera esto. Había un libro, creo, por ahí. Cuando le salga de los huevos. Creo que... Ahí está. Vale, dejadme que guardo. Voy a guardar, pero voy a poner el libro. Estaba por aquí. Ahí está. Eso era lo que había que hacer. Venga, observa bien el libro, chavalín. Es que claro, me sonaba bastante esto. Vaya tela, tío. Es que tiene huevos esto. Y yo pensando que ya había acabado con las misiones de mierda estas, y resulta que no, que hay que repetirlas. Y encima te aparecen 20.000 soldados, tío. Es que en un juego es muy fácil poner dificultad, tío. Muy fácil. O sea, si yo quiero algún videojuego como Hideo Kojima en el sentido de poner dificultad, te pongo 20 centinelas así repentinamente y búscate la vida. Y es que vosotros no sé si habéis jugado este juego en el nivel extremo, O sea, es que me gustaría que lo hicierais, de verdad. Bueno, 16 páginas, me alegro. Muy bien, pues que os vaya bien a todos. Y no sé.
A ver, siguiente emisión de realidad virtual, venga. No sé. Vale, creo que aquí no me pueden detectar. Es que no he leído bien nada. A ver, dejadme que lea. Vale, vale, sin ser descubierto. Simple. Vamos a esperar. Creo que... sí, de todas formas... a este me lo trinco yo ya. Cuidado porque ahí hay uno. Ese tiene hambre. Pero más hambre tengo yo. Pues ya está. No, esto era una chorrada, la verdad. Pero, tío, que tenga que estar... esto es como un reciclaje, en realidad, o sea... esta historia se la han sacado de los huevos, tío. Repetir lo mismo, nada más. Venga, va. Vale, otro espacio de realidad virtual. Pues nada, otra misión. A ver cuál ahora. Hostia, como tenga... vale. 43 blancos, ¿qué me estás diciendo, tío? Vale, o sea, tengo que conseguir más puntos. Eso es lo que estoy leyendo ahora, tío. Bueno, pues nada, vamos a guardar, pero en diferentes slots, tío. Yo quiero hacerlo bien. Esto me parece un abuso ya, ¿eh? O sea... no, no, en serio, esto me parece un abuso, tío. Más puntos todavía. Bueno, pues nada. No, no, vamos a intentar... voy a ir guardando la partida cada vez que... 500. 500. 500. Vale, hay 50. Déjame que guarde porque pasó, tío. No me da la gana, tío. Vale. Vale, voy a guardar aquí. Falta solo ese y la cago, tío. El experto en cagarla, tío. Qué juego más cabrón. Vaya puto tumor. Y ahora ya no hago 500. A ver qué se inventa el juego, tío. Es que me... ¡Dios! ¡Qué mala suerte, tío! O sea, me falta uno, tío. Lo hago de puta madre. Pues nada. A ver qué se inventa el juego. Si no, cargo la partida otra vez. No tengo problema. A tomar por culo. Venga, ya está hecho. Tío, es impresionante, coño. Qué mierda de juego. Sí, es que ya no grabo a gusto este juego, tío. O sea, se está convirtiendo en el peor juego de la historia para mí ahora mismo, tío. A ver... ¿qué dices, tío? No, encima el nivel este. Creo que... ¿y este? Bueno, yo los mato, que se jodan. No sé si hay que sacar puntuación aquí también. Vale. Freeze. Venga, va, ya nos podemos ir. Quizá tendría que haber... no sé. Bueno, da igual, así está. Bueno, ya sé que me pueden obligar a repetir sí o sí esta mierda, tío. Bueno, segunda posición directamente. Aquí no me pueden obligar a nada. Bueno, no sé qué habrá que hacer ahora, pero es que esto es constante ya. Esto ya parece que no puede parar. Llega hasta el objetivo por enemigo. Vale. Vale, bien. Mientras sean de este tipo, no puedo romperlas, ¿no? Ah, sí puedo, tío. Vale, pues vamos a ver el juego que se inventa ahora. Claro, tío, eso es lo que yo quería. Hostia, qué falso, colega. Es que me ve hasta su madre, tío. Vamos a ver qué se inventa ahora. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Que tengo curiosidad. Dios mío. Yo pensando que ya había acabado con esta mierda, tío. Y resulta que no. Menos mal que es lo último ya. Mira, primera posición a tomar por culo. Jódete, juego. Venga, va. Sigamos. Algún día acabaremos esto. Señores, no le recomiendo a nadie esto, ¿eh? No se lo deseo a nadie porque es infernal, tío.
¡Ay, Jesús! ¿Qué ha pasado? Ah, qué bonito. Una conversación entre Jack y Rose. Una trampa, una trampa de Solidus. Habrá que enfrentarse a él. Vale. Dos bombas, siete enemigos. O sea, siete minutos. Está Raiden, por lo que si está Raiden... Vale, ahí hay una. Vale. Muchos minutos me parece que me dan, ¿no? Vale, voy a guardar aquí. Me han visto, tío. Bueno, voy a intentar localizar la otra bomba. Que creo que estará por aquí. Prefiero que me maten, pero quiero revisar la maldita última bomba. Es que me ponen de los nervios que me vean sin verme, tío. Vale, ya está. ¡Jódete, juego! ¡Vamos! A ver qué inventas. Venga, esta primera posición sí o sí, ¿eh? Así me gusta. Next stage. ¿Qué? ¿Cómo que...? No, a ver, ¿qué me estás diciendo, juego, tío? Vale, vale. No sé, si se hubiera dado a exit, ¿qué hubiera pasado? Next stage, ¿es otra trampa o es la misma? A ver, vamos a ver. Retén. No me jodas, tío. Como tenga que hacer la del... Ay, mierda. Como tenga que hacer la del M4 esa, madre mía. Vale, guardo. Es que os imagináis que tengo que hacer esa, tío. Ah, esta ha sido fácil. Pero es que las difíciles seguro que están para el final. Yo no sé cuánto puede quedar de esto, tío. Next stage, a tope. Sigamos. Vosotros si queréis leer todo eso lo podéis leer. Que para algo lo pongo también. Yo no lo leo, pero si alguien lo quiere leer. Nunca se sabe, siempre hay alguien que lo quiere leer. Oh, no. Vale, 13 blancos. Bueno, tranquilicémonos. Vamos a ponernos esto. Enfocar. Tranquilamente. Voy a tomarme algo. Enfocar con el círculo. Son 13. Tenemos mucho tiempo. Mucho tiempo. Vale, creo que ya. Supongo que la otra que me falta estará por abajo. Voy a guardar porque no tengo ganas yo... Mírala. Sí, sí, venga, levántate, Raiden. Hecho está. Dios, Dios. Como se complique esto, a mí me da un algo, tío. Yo pensaba que no tendría que enfrentarme a esta enfermedad más. Como tenga que repetir esto por no haber conseguido los puntos, tío, también me va a dar algo, ¿eh? Bueno. Parece que no. Espero que no, la verdad. Acaba. Vale, me gusta. Vamos a matar. Vale. Perfecto, uno menos. ¿Ese me va a ver? No. Chúpala. Vamos a esperar. Vale, me da igual.
A ver. Gracias. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto puede faltar, tío? ¡Lalilulelo! Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto tiene que ser interesantísimo. ¡Tatituteto! ¡Madre mía! ¡Irohainoheto! Yo no entiendo esto, tío. Me apetece hasta leer, tengo hasta curiosidad. Luego, fuera de grabación, seguramente lo lea, porque esto ya... Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Voy a darle a exit, ¿eh? A ver si cambia, porque creo que las conversaciones son las mismas. Ya hemos leído todo. No sé lo que llevo grabando y quiero terminar hoy. Así que, bueno, voy a guardar aquí. Y voy a darle a exit, a ver qué pasa. Realmente no... No sé. Le he dado a exit, ya hemos acabado, ¿no? Todo lo de antes. O sea, la conversación era la misma, porque hemos leído eso antes por en... ¡No! Vale, guarda. Vale, dejadme... No, madre mía. Dejadme que voy guardando. Aquí, bueno. Hemos sacado mucha vida. Me da igual perder vida. Voy a ir guardando. Un poco cansado ya. Me voy a ir guardando. Voy a guardar, dejadme que guarde. Esto en el nivel extremo, para mí es imposible, tío. Primero hay que disparar a la pierna. Vale, me ha dado el cerdo este de mierda. Dejadme que... cargo la partida porque de repente... ¡Madre mía, tío! Se puede ir a la mierda a comerme los cojones, tío. A lo mejor los disfrutas, tío. Venga, guarda la partida, va. Tío, pero dale ya, por el amor de tu puñetera madre, tío. Vale, hay una ración. Voy a coger la ración. Qué falso, tío. Me cago en tu madre, tío. A mí no me vas a joder, ¿eh, juego? Te lo juro por tu propia madre. Estoy a punto de derrotar a este. Vale, voy a guardar. No, no me da la gana. Que no me sale de los cojones. Vale, guardo. No, no sé, tío. Voy a ir guardando, ¿eh? Me ha dado el cerdo. ¡Dale, dale! ¿Qué coño le vas a dar? Este me da, tío.
Yo voy a ir guardando. No me fío ni un pelo de nada. Solo le puedo dar a este, ¿no? Pues acabó. Esto en el nivel extremo es imposible para mí, ¿eh? Ya os lo digo yo. Lo intenté y lo dejé ahí. Menos mal que las dog tags se podían conseguir antes de enfrentarse a este, porque... ¡No! Déjame que guarde. Sí, porque ya me estoy cansando ya de la mierda esta. Parece que no le puedo dar ni un golpe. Es que él me da y yo no le doy. A ver, Solidus, ¿qué pasa? ¿Que como no tengo espada no se puede o qué pasa? Es que me jode tanto, tío. ¡Que le des, coño! Joder, madre de Dios. Me da igual ya, no quiero sufrir. No voy a sufrir. Aún así sufro porque esto es una mierda. O sea, a mí cuando dice que me da y no me da, o sea, me da por cojones, parece por obligación. ¿Veis? Ahí me ha dado. O sea, según el pixel me ha dado. Y ahí también. Ahí también, le he dado yo. Jódete, cerdo. Ven, ven, sí, ven. No me quemo, ¿has visto? El fuego, bueno, sí, me saca vida. Hostia, parece que no puedo esquivar ese golpe, tío. Venga, voy a guardar. Que te jodan. Ah, pero esto se nota que es muy fácil, en realidad. Lo que pasa es que estoy harto, tío. O sea, esto es un reciclaje. Tío, pero me da rabia esto. Bueno, sin prisa. De eso no sé si hay manera de acabar con él. Joder, tío. Sin... De forma no letal. No hay manera, no hay manera, no hay manera. No sé ni dónde hay que pulsar. Joder, me cago en tu puñetera madre, tío. O sea, yo le estoy dando al círculo y el puto Snake aún no le ha dado un golpe, tío. Prefiero que me mate ni cargar la partida, tío. No, no voy a ponerme ni las raciones, me da igual. Menos mal. Vale, guarda. Voy a guardar. Bien. Guarda. Vale, voy a guardar. Venga. Bueno, pues nada, sin prisa, oye. Es que le sacamos muy poca vida porque no tenemos la espada. Claro, es la primera vez que nos enfrentamos. Ah, que me ha matado, sí, de golpe, ¿no? Pues cargo la partida. A que te has sorprendido, juego. Juego de mierda. Que te mata así de golpe, de un golpe. A chuparla. ¿Qué haces? Tan difíciles. Tan difíciles quedarse quieto. Menos mal, tío. Después de 20 años le doy otra vez 3 veces. Madre mía, qué combate de mierda. Esto puede durar una eternidad. No le puedo dar porque es gilipollas. Recupero vida para que me la quite al instante. Qué pereza, tío. No le das. Es que tienes una puntería de mierda. Vale, pues cargo. Me la suda. Qué pereza de juego, tío. Me
media hora para sacarle solo un 1% de vida, tío. Cargo la partida. No me sale de la polla, tío. Estoy harto de que me pille siempre de la misma manera, tío. Sí, pues cargo la partida. Me sube la polla, juego. Voy a estar aquí 5 años, tío. Vale. Tío, joder, no me jodas que ya no me salgo de aquí. Me cago en la puta. Por cojones, tío. Vale, por lo menos no pierdo las raciones. Hostia, qué juego más cabrón. Parece que se esté riendo en mi puta cara, tío. Va a estar guardando la partida hasta que te mueras, tío. Jódete y chúpamela. Guarda. Vale, guarda. No voy a perder la segunda ración ni menos de esa puta mierda, tío. Joder, y llevo la mitad, tío. Qué coñazo, de verdad. Que si tuviera algo. Venga, guarda. Bueno, está claro que este tiene que ser el último enfrenta. Venga, pollas. Chúpala. Nada, nada, que no. Déjame que guarde. Es que no sé realmente si hay otra manera de acabar con él que no sea de esta manera, no letal. Creo que es imposible. Bueno, ahora se transforma en Super Saiyan. Este parece ya... O sea, imaginad el lugar de los tentáculos, que es el pelo del Super Saiyan 3 de Goku, tío. Y parece él. Vale. Guardo la partida. Sí, sí, tú dame, dame. Me apetece cargar, tío. Me da una pereza. No voy a cargar ya. O sea, no. Vale, voy a guardar. He perdido una ración, pero me la suda. Ahí le podías dar, Snake. No seas tan gilipollas, tío. No seas tan nulo, tío. Ahí le he dado, tío. Nada, cargo la partida, si es que me la suda. Tío, que te levantes. O sea, parece que me tenga que dar. Pero dale los tres. Es lo que odio, tío. Carga la partida. Voy a estar aquí en un ciclo infinito. Ciclo infinito, ¿no? Es lo que busca el juego. Bueno, sigamos. Le he dado un golpe de mierda. Jódete, cerdo. Te queda poquito ya. Tío, le estoy dando al círculo y os lo juro que no le da al círculo el juego. El juego no le da al círculo porque no le da la gana, tío. Él me matará antes que yo. No guardo la partida porque estoy viendo cómo el juego se inventa golpes que yo no le doy y él sí. ¿Ves? 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 Voy a cargar la partida. ¿Qué ha pasado ahí? Es un coñazo, tío. Quiero acabar ya, de verdad. Qué tortura terminal. Venga. Por mis disparos, dice. Pero ¿qué disparos si no tenías arma? Joder, el juego se inventa hasta en el diálogo las cosas, tío. Impresionante. Bueno, Mei Ling nos lanzó un periódico. Felicidades. El mismo de antes, sí. ¿Qué hago? ¿Te aplaudo?
Se acabó, tío, se acabó. Última mini historia, que de mini tiene una mierda, pero... Ya está, señores, yo me despido porque es una tortura y quiero terminar ya y estoy sudando del calor, así que no me enrollo más. No es lo último que haremos porque aún falta mostrar alguna cosita más, poco más, que ya no tiene nada que ver creo con... ni con peleas ni con nada, ya es diversión, eso espero. Así que no me enrollo más, disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!